Tres son las cosas fundamentales que tiene que tener en equilibrio el ser humano para poder ser un humano pleno y feliz. Ya hemos hablado de las dos primeras, pues, que son el cuerpo, ¿sí o qué? La mente, y ahora vamos a hablar del espíritu. En este mundo tecnológico en el que hay tantos estudios y tantos estudiosos, nos han hecho entender o nos han hecho creer que la depresión es una enfermedad mental que tiene que ver con el cerebro. Por supuesto que lo es decir, ya está comprobado, hay químicos que te faltan en el cerebro o que abundan en el cerebro que hacen que te descompenses y por supuesto te ponen así. Y sin embargo, yo estoy convencido de que los seres humanos tenemos que ser más, es decir, tenemos que ser más que carne y hueso y que tenemos que ser más que solo cerebro y química. Yo creo en el alma, yo creo en el espíritu. A mí me criaron en la religión católica apostólica romana y me enseñaron a rezar y me disfruto las novenas y me enseñaron a rezar antes de acostarme a dormir. Hoy en día hago esa oración, una conversación directa con Dios y con Chuchito, pues como para contarle mis cosas, no para pedir, sino para agradecer. Eso lo aprendí hace muchísimo tiempo y espero que ustedes también aprendan a hacerlo, si les gusta, si quieren. Igual, lo que yo quiero hacerte entender es que esto no tiene nada que ver con una religión específica. Es decir, puede ser católico, puede ser cristiano, puede ser protestante, puede ser agnóstico, budista, sintoísta, lo que quieras. Pero lo que yo quiero proponerte es, hombre, que estamos como muy alejados de esa parte espiritual y del alma. Hoy en día estamos muy concentrados en lo material y en otras cosas. Yo creo que sí nos hace falta un poquitico más como de espiritualidad. Entonces te voy a proponer que hagas el ejercicio de ejercitar tu espíritu, de ejercitar el alma. Miren, cuando a mí me dan esas crisis tan horribles de depresión y de tristeza, yo soy capaz, o por lo menos se me ocurre un pensamiento que puede sonar muy loco y muy pendejo, pero que tiene algo que ver, y es que yo soy capaz de decirle a un médico dónde me duele. O sea, si un médico cirujano me pudiera abrir, yo le sería capaz de mostrarle con un dedo dónde es que me duele. O sea, sí, es el cerebro el que está descompensado, pero al final uno siente las cosas aquí, en las tripas, o en el plexo solar, en la mitad del pecho, o aquí en el corazón, o incluso en la garganta. ¿Listo? Entonces, yo creo que sí tiene que ver más como con el espíritu. O sea, la depresión es una enfermedad espiritual. Entonces, es necesario que hagamos algo por el espíritu. Miren, como les digo, no importa la religión, a mí me enseñaron a rezar el Padre Nuestro, y muchas personas rezan el Padre Nuestro como una lorita. Eso no funciona así. Es decir, y nosotros tratamos muy peyorativamente, pues, como lo que es nuestro. Es que yo no sé por qué nos enseñaron a despreciar lo nuestro. Un Padre Nuestro puede funcionar muy bien si uno lo hace consciente, y me refiero a si tratas de hacer que eso funcione como un mantra. Porque nosotros sí nos parece súper cool cuando vemos a un tibetano sentado en una posición específica y rezando un Om Padme Tadme Hum. O sea, porque eso sí nos parece, porque es exótico. No, vos puedes utilizar si querés, no te estoy diciendo que lo hagas, pero si querés, un Padre Nuestro, si se convierte en un mantra, puede ser una cosa muy, muy, muy poderosa. ¿Qué es un mantra? Simplemente es una frase que usted repite o que uno repite mentalmente para poner en paz el cerebro, o sea, para calmar la mente, para que tu mente se ponga en blanco. Hace yoga, por ejemplo. El yoga te ayuda muchísimo, físicamente, pero también mental, porque te pone o te impone retos para flexibilizar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Y te voy a proponer algo que yo hago hace muchos años, que me enseñó mi mamá desde hace muchísimos años, te lo digo desde pequeñito, y es a meditar. La meditación, poner en calma tu mente, poner en calma tus pensamientos. ¿Con qué intención? Con ejercitar mi espíritu, con calmar el espíritu. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer cuando hace meditación? Tratar de pensar en nada, poner la mente en calma. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, te propongo como ejercicio que hagas meditación tan siquiera 2 minuticos diarios, 5 minuticos diarios, y te voy a enseñar el ejercicio más práctico y más sencillo para hacer la meditación. Hay unas posiciones especiales. Listo, está la posición Seiza, que es sentado sobre las rodillas y sobre los tobillos. Eso duele mucho al principio, pero después uno se termina acostumbrando y eso te ayuda a avanzar el espíritu. Bueno, y eso es de las religiones japonesas, o de la religión japonesa, el sintoísmo, y de las artes marciales japonesas. Está en la posición india, que es la que utilizan los yoginandas.
que es con las rodillas cruzadas, la espalda recta y las manos sobre las rodillas. O también puedes poner las manos sobre las piernas cruzadas y eso te ayuda pues a generar un círculo de energía. Bueno, eso tiene toda su filosofía. Pero es que uno puede practicar meditación también sentado muy cómodo. Listo, búscate una silla donde te puedas sentar cómodo con brazos, o sea, que la silla tenga donde apoyar brazos, apoya brazos. Y esa posición es muy buena. O acostados. La posición acostados es con las piernas juntas, no con las piernas abiertas, sino con los tobillos juntos o con los talones juntos. Y ojalá con las palmas hacia arriba. Listo. ¿Y qué vas a hacer? Sirve hacer un ejercicio que es concentrarse en la respiración. Cuando uno se concentra en la respiración, aplaca mucho la mente. Hace esto 4 o 5 minuticos, nada más, diarios, y te garantizo que tu vida va a cambiar. ¿Cómo te vas a o cómo vas a respirar? Es muy sencillo. Vos te vas a acordar o vas a mirar que cuando uno llena una botella de agua, ¿sí o qué? O cuando está llenando un vaso de agua, los vasos de agua se llenan desde abajo. Nosotros, por alguna extraña razón, dejamos, cuando somos bebés aprendemos a respirar o sabemos respirar muy bien, pero en algún momento en la vida se nos olvida y nada más utilizamos la parte central de los pulmones. Entonces vas a tratar de respirar llenando la barriga, o sea, inflando la barriga, después anchando pues como el pecho y por último llenando esta última parte que son los bronquios. Eso se llama respiración bronquial. Y para sacar el aire haces exactamente lo mismo, simplemente sacas el aire de la parte de arriba del pecho, después de todo el pecho y las costillas y por último de la barriga. Si haces eso 5 minuticos, te garantizo que tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque estás oxigenando, le estás metiendo más oxígeno a los pulmones. Los pulmones llevan más oxígeno a la sangre lleva más oxígeno al cerebro y el cerebro se alimenta. Vos puedes comer proteínas, vitaminas, minerales y lo que quieras, pero en realidad lo que alimenta al cerebro es el oxígeno. Un cerebro oxigenado, cualquier cerebro se consume el 75% del oxígeno que lleva la sangre, el otro 25% es para repartírselo a los otros miembros de tu cuerpo. Entonces, si vas a respirar más, si respiras mejor, vas a hacer que tu cerebro funcione más. Y te lo juro por lo más sagrado, por lo que creas, que tu vida cambia solo por respirar mejor 5 minutos al día. Elegí la hora, ojalá pudieras hacerlo por la mañana cuando te estés bañando, eso se llama respiración consciente. O por la noche cuando te vayas a acostar, respiración consciente, 5 minuticos y te prometo que vas a dormir mejor. Si estás triste, si estás aburrido, si estás en una crisis de depresión, respira un minutico conscientemente, 2, 5 minutos. O como yo, por ejemplo, que cuando hago mis meditaciones alcanzo hasta los 35, 40 minutos sin pensar en absolutamente nada. Eso te va a cambiar la vida, hazme caso que eso funciona muy, muy bien. Se arregla la depresión. Hace meditación, pone en equilibrio esa tercera parte que es tan importante. Yo estoy consciente y estoy seguro de que, más que cualquier cosa, la depresión es una enfermedad del espíritu. Así que si me haces caso y empezás a trabajar en el espíritu, en el alma, te vas a aliviar muy pronto.